Ayer hubo una declaración horrible de Chano. No. Volcó nuevamente. ¿Otra vez? Sí. Escúchalo. Salí con miles de minas famosas. He tenido problemas de adicción, de lo que sea. Y jamás le pegué una piña, ni un golpe, ni a un chabón. Con el coche, sí. Soy músico, loco. Soy sensible. ¿Eh? Una mina que es puta, que es amante de un chabón. Para, a ver, no tiene nada que ver lo que hace una persona en su cama, o si está con muchas personas, o es promiscua con lo que pueda sufrir en la vida. ¿Qué dice? Se puede violar a una prostituta, se puede violar a una virgen, o vos estás juzgando a la víctima. Es muy distinto, perdóname, yo no tengo por qué ordenar tu discurso. No, y acá no se puede fumar, es un lugar cerrado. ¿Qué es que no se puede fumar? Yo fumo donde quiera. Mira, callejero, soy yo. Es un artista. Soy un artista. Si crees sus acusaciones, pero quedas mal diciendo, juzgándole a ella en la cama. Es como que alguien te juzga a vos en la cama. Si andas con muchas mujeres, ¿no? Este periodista. ¿Entendés lo que te quiero decir? Yo juzgo a quien quiero. Como no soy un hombre machista, y como me crié con mi mamá, y como que respeto a las mujeres, y conozco miles de minas famosas, digo, todas las minas te pueden hablar de mí, de la persona que yo soy. Yo soy una persona sensible, cuidadora. O sea, Es un tipo sensible, Chano. Es un tipo sensible. ¿Quién era el periodista que daba? Era un periodista que daba clases de un taller en vivo. Está bien. Aleccionando a un Chano, difícil tarea. No es tu rol. Difícil, no es tu rol. No te hagas cargo de. Además no tenía fuego, ¿no? ¿Qué periodista no tiene fuego? ¿Qué periodista no tiene fuego? Movileros eran los de antes. Careta, bro. ¿Cómo Enrique no Sims. Pero muchacho, para ir a hacer una nota tenés que ir drogado. Y más veces a Chano. Más a Chano. ¿Dónde? Sacó al final el sí, Chano. Bueno, ¿qué pasó con Chano? ¿Cuándo fue esto? ¿En qué contexto? Esto fue en un contexto que le hicieron una nota. Pero en, es actual. En Los Ángeles de la Mañana fue, en el programa de Brito. Ahí va, bueno. Y ahí no se puede dato fumar. Dato no opinión. Menos mal que no se puede fumar ahí porque dicen pelotudeces todo el día. No, bueno, pero ¿qué pasó? Pero igual también cargó contra De Brito y los panelistas, ¿eh? Sí, ojo. Se peleó con De Brito, con los panelistas. Ahí estuvo bien. Sí, obvio. Por ahora todo lo que dijo estuvo bien. Habló en este fragmento, digamos. Sí, segmento. Sí. Habló la novia de Chano también. Ah, pero tiene novia. ¿Quién es Mirita Borás? No. Falopa. No habla la merca. A ver. Escucha. ¿Quién es la actual novia de Chano? Ustedes saben, Chano, el último fin de semana dio una entrevista la vida a Clarín. Y la verdad es que ella dijo cosas muy fuertes. La queremos conocer de cerca. Ella es de Jujuy. Una de las cosas que me sorprendió. Es cierto que les hablaste de la vida de alguna manera a Chano, porque una noche muy complicada en su vida, donde tiraste toda la cocaína que tenía con él en un inodoro. ¿Esto ocurrió, este hecho? ¿Cómo ¿qué haces, boluda? Sí, así es, pía. La verdad que estar con Chano fue, o sea, muy lindo, pero, o sea, es una relación que tuvimos unas idas y vueltas y una también complicadas dura. Porque él está saliendo de una enfermedad. Elena, pero ocurrió este hecho. Y bueno, tuvimos puntual momentos muy fuertes. Sí, ocurrió este hecho puntual y hecho. Sí. Estaba durmiendo. ¿Quién? Y yo pensé que no respiraba. Entonces le tocaba la nariz, y me impresionaba porque no respiraba. Entonces yo agarré, me asusté, lo desperté, no reaccionaba, no se despertaba, y me desperté llorando y le dije, mi amor, decime dónde tenés toda la droga. ¿Pero qué? No, vos la nariz, boludo. La droga, yo tiro esa mierda al inodoro. Y agarré, empecé tipo atrás de un frasco de dulce a sacar, y en un momento me vi con todas las manos, yo llorando, y en la madrugada llena de droga. Imagínense, yo no fumo ni cigarrillo. Para mí fue muy fuerte y agarré y la tiré toda al inodoro y dije, esto se acabó. No. O sea, o salís de esto, o salís de departamento. Ayudar, pero dejate ayudar también. Pero vendela y te compras un auto. Así fue como Chano murió ahogado, ¿te ¿no? Se tiró de una. Aparte, ¿cómo la tiraste y se te cayó todo en la mano? Es medio sospechoso esto. La probó para ver si era. Si de era repente buena. Tenía todas las manos llenas de marca. Pero era jujeña, era salteña, era bonita. Bueno, la merca, más digo. O menos. Chano está saliendo con la enfermedad. Incaica. Está saliendo una enfermedad, no es joda. A toda velocidad. Pero muchacho, si tenés una enfermedad. Pero muchacho, no está saliendo de ningún pedo, no me escucharon como estaba. Estaba totalmente ido. Me parece un gran momento para que recordemos la nota. Virulazo. Una columna. Bueno. Para que recordemos la nota de Chano con Susana. ¿Se acuerdan la nota de Chano con Susana? Bien, éxito. Lo voy a disfrutar. Tu trabajo es tener éxito. Totalmente. Bueno, contame de Mirita Borá. Opa. Así de una te lo tiro para. No, porque. No. Pero bueno, fue tu último amor, puto. Sí, no. La verdad que tengo. No tengo. La carretilla. Más que. La carretilla. Que elogios para ella. Ah, o sea, bueno, genial. Sí. O sea, no le pegaste.
Por supuesto que no, jamás. No, no, eso seguro. No. Yo también no. Te creo porque no, no te yo la verdad que estilo. No, ya en un momento, viste. Pero el ojo, ¿de dónde le salió, negro? ¿De quién era ese golpe? La verdad que yo no lo sé. Ah. La verdad que yo no sé, ni siquiera, y no la escuché a ella decir. Ya, pero una... yo no puedo, a partir de que un vecino se le ocurra decir una estupidez, salir a contestar a los medios. Ah, no. Es como que mañana habían que te pusiste un supermercado chino, ¿no? Vas a salir a aclarar que no. Bueno, por claro. Supuesto. Es igual. Bueno. Por supuesto, no, es verdad, tenés razón. Sí. Bueno, y siguen siendo amigos y todo está bien. No hay una cosa, no hay una denuncia, no hay ninguna cosa de esas. No, no. Bueno, o sea, hubo un montón de especulación mediática, pero no, la verdad que no. Bueno, o sea, no. Parece bien. No lo deja hablar. No puede. Ahora, equiparar el supermercado chino con violencia de género es una analogía muy. Sí, es rara. No, porque. En los supermercados chinos hay mucha violencia. Sí, imagínate cuando. Ahí está el video de la china que lo encara al que le está haciendo una nota enfrente. Sí. ¡Puto! ¡Parado, Tengo más de Chano. Un orc. ¿Más todavía? Tengo una más. Rápido. Lleno de mensajes divinos. No, es. Pará, ¿te acordás de esta? Pero con esto, Vengan. Fue viral en Vengan y metimos como 2.000 millones de likes. O sea, no hay que rememorar este audio. En Morphy, Chano en Morphy, el programa de Rosín. Irónico, ¿no? Leemos mensajes de la gente. Pasa esto. ¿De qué quiere? Lleno de mensajes divinos para Chano. Divino. Dame dos más y vamos con la canción que se te pega. Te la vas a quedar cantando. Tres mensajes más. Sí. Hashtag Morphy Telefe. Mensajes para Chano. A ver. Escribe Carla. Amo tu humildad y te seguiré siempre. Te amo. Gracias, Carlita. Hashtag Morphy Telefe. Isaías, Chano, convidame de la buena, genio. No tengo más. No tengo más. Afortunadamente no tiene más. Un mensaje, a ver. Sole. A mí ni me miren, acá tampoco. Puedes revisarme la policía. Otro, siga la molina, vamos. Siempre con vos, a pesar de todo, Graciela, Chano, un genio, pero cuídate, solo vos. Sos dueño de tu vida, que compartís con todos. Anda la mierda. El a pesar de todo es tremendo. Siempre como a pesar de... Una te mandaste. Perdón, vale. Caruso, interrumpo esto por una noticia de último momento. A ver. Caruso ya se está peleando con un jugador de San Martín, de Tucumán. En vivo, se acaba está de pelear. Humeando, se está llenando de humo el Estadio Único. Con un tal Rodríguez, lo increpó cuando salió de la cancha. El humo no puede salir por el techo. Bueno, hermoso este... Techado, claro. Gracias al televidente que le mandó ese mensaje a Chano. Isaías, ¿no? Sí, muy bien. Gracias a la locutora, ¿no? También que lo leyó sin tapujos y sin prejuicios. No, pero está bien, muchachos. Es la, bueno, es normal, la gente. Algo normal. La gente que quiere... A nosotros también nos podrían pedir que convivimos. Tranquilamente. Convidá, Mariano. No puedo hablar. Está duro. Mandame el cierre, Mariano, porque ya se nos hizo tarde.